Muy buenas tardes, con el honor y el gusto de estar el día de hoy aquí en la delegación de Huescalapa. A todas las personas de Huescalapa, muchísimas gracias que estén presentes el día de hoy aquí. Diputada, un honor tenerla aquí en Zapotiltic, en el municipio, particularmente en la delegación de Huescalapa, ya que hace un año, dos meses, se hizo un compromiso con esta delegación. El día de hoy viene la diputada Claudia a respaldar ese compromiso que lo hizo en su persona y en mi persona. Bueno, muy contento de que el día de hoy se pueda dar el arranque de este remozamiento del jardín principal de Huescalapa. A mis compañeras y compañeros regidores, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por el ahínco de estar trabajando día con día en mejorar la calidad de vida del municipio de Zapotiltic. No me queda más que agradecer a los medios de comunicación por cubrir este evento, que es de mucha importancia para Huescalapa. Sé perfectamente que la necesidad es mucho mayor que el recurso que puedas tener como ayuntamiento. Más ahora que las condiciones económicas para los municipios han sido muy fuertes, diputada. Recursos federales no hay para los municipios. Tenemos que trabajar de la mano con la ciudadanía, y hoy por hoy estamos muy contentos de que podamos hacer el arranque de esta obra. Mi admiración, mi reconocimiento y mi gratitud para todas las personas de Huescalapa. Enhorabuena. 3,700,000 pesos son recursos del gobierno del estado de Jalisco que nos ayudó a gestionar la diputada Claudia Murguía. Es una obra muy importante para esta delegación, la delegación más grande de Zapotiltic. Mira, tiene que ver con la demolición de 1,525 metros cuadrados de la plancha de concreto, así como su renovación total. Viene la colocación de 140 metros lineales de machuelo, seccionado de tipo 1 en concreto premezclado, así como la aplicación de pintura de esmalte en renovación de alumbrado público aquí en el jardín, así como la rehabilitación de las jardineras que están. Va a ser una obra muy 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 buena para Huescalapa. Creo que es necesaria. Vemos algunas planchas de concreto aquí que ya están salidas por las mismas raíces de los árboles, en donde muchas personas tenían el riesgo de caerse, muchas se cayeron incluso, y bueno, va a ser una obra buena para Huescalapa. ¿Se va a cambiar también el arbolado o no? Parte del arbolado, hay unos que no se van a cambiar, ya en su momento con la misma gente de aquí de la delegación lo veremos, si ellos están de acuerdo y si podemos renovarlo, adelante, con todo gusto. ¿Y el área de aquí del lado oriente de la plancha también? Tengo entendido que se va a crecer este pedazo, así es, para hacer una sola plancha con lo que es el foro y el jardín municipal de la delegación de Huescalapa. Panchito, ¿cuándo inician y cuándo aproximadamente terminan? Bueno, el recurso, insisto, es un recurso del gobierno del estado de Jalisco, a lo cual agradezco muchísimo al señor gobernador por tomar en cuenta a Zapotiltic, y sobre todo a la diputada Claudia Murguía por apoyarnos en esa gestión. El recurso ya lo tenemos. Previo al convenio que firmamos con la Secretaría de Obra Pública del Estado, agradezco a mis compañeras y compañeros regidores que autorizaron esta obra para el municipio, y pues estarán arrancando ya esta misma semana, o sea, y se tiene que aplicar en este año fiscal. Esperemos que todo salga bien y que, si Dios nos presta vida, en las próximas fiestas patronales aquí de la delegación de Huescalapa, que inician el 25 de diciembre, inician el 20 de diciembre, 22, no recuerdo bien la fecha, ya está el jardín completamente renovado. Todos ustedes, soy originario de aquí de Huescalapa, muchos de ustedes me conocen. Realmente es un grande privilegio que a Huescalapa se le renueve este jardín, ¿verdad? Realmente nos honran con su presencia aquí en Huescalapa, presidente y todo el cuerpo del gobierno de aquí de Zapotiltic, al cual pertenecemos, ¿verdad? Y sinceramente, pues me agarraron un poquito ahí en curva, pero estamos aquí haciendo acto de presencia, disfrutando de mi oído de que se va a renovar este jardín. Realmente Huescalapa necesita algo así, ¿verdad? Yo creo que el pueblo Huescalapa va a estar contento, porque no lo saben todos, yo no sé si sé, pero yo creo que lo vas a ver, y estaremos contentos por todo eso.